Es un día muy particular en que a veces que nos mira mucha gente que habitualmente no puede vernos porque obviamente está libre y se ha quedado por acá o anda por allí y nos está viendo. O sea que bienvenidos cada uno de esos que habitualmente no nos puede ver. Estamos trabajando normalmente y así será este programa hasta el viernes inclusive. Y el lunes que también es feriado, ¿no? O sea que hay muchos que van a tener 10, 11 días libres y tomamos en cuenta los sábados y los domingos y nosotros estaremos haciendo el programa normalmente. Es un gusto compartir los próximos minutos con Álvaro Veira. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Álvaro es docente, es coach, es escritor, además, que ha presentado y va a presentar aquí en el programa Tu Mejor Versión, Descubrir Actuar, en tiempos cambiantes, ¿no? En tiempos en que ustedes también como coaching, en la tarea de coaching con empresas, con de repente con los cargos gerenciales, con los directores más abajo, también necesitan una actualización permanente, ¿no? Una locura lo que estamos viviendo. Sí, realmente son tiempos que cambian mucho, muy de un momento para otro, ¿no? No solo cambian, sino con el vértigo con el que están cambiando las cosas. Y frente a eso, bueno, ¿cómo nos preparamos para realizar los cambios? Muchas veces el cambio sobreviene y creemos que son cosas que nos pasan a nosotros y no sabemos sacar una experiencia de eso. La experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Entonces, lo que es importante en esto es estar preparado para el cambio, pero también tener en cuenta qué pasos puedo seguir para cambiar. Las empresas uruguayas, por ejemplo, a veces necesitan determinado tipo de personal y preparan a la gente que ya tienen para esos nuevos desafíos o prefieren traer gente que ya venga con la preparación. Depende de lo que quieran hacer allí en eso, ¿no? O sea, son dos caminos que hay. Una de las posibilidades es que promuevan a las personas que estaban allí adentro. Una ventaja que tiene eso es que ya las personas conocen la cultura de lo que es la empresa, conocen, tienen sus metas muy bien definidas y conocen a las personas con las cuales están trabajando. Entonces, eso facilita, por un lado facilita. Hay veces que, según los procesos que estén viviendo las empresas, es necesario, es mejor muchas veces también traer personal de personas de fuera de la empresa para renovarlas. Es como abrir la ventana también, ¿no? Uh-huh. Que entre aire nuevo y, bueno, permitir que las cosas también cambien. ¿Cuál de los dos es mejor? Bueno, depende de la situación en la que esté cada empresa. Lo que sí es interesante es que son cambios que se producen, ¿no? Y bueno, y prepararse para eso. La tarea la actividad de un coaching en una empresa es relativamente nueva. ¿De qué hablamos? ¿De 15, 20 años, 30 años? Acá es nueva. O menos. Sí, acá es nueva, ¿no? Es unos 15 años, sí, una cosa. Podemos poner ese tiempo. Pero en el mundo tiene muchos más años, ¿no? Coaching hemos hecho siempre. Lo único que ahora le ponemos un nombre, ¿no? Que es el entrenador, el coach, ¿no? Pero lo importante es que siempre se ha hecho. No es nada diferente. La única clave que tiene es para el coach, para el que lleva adelante el proceso, al que acompaña a la persona que quiere cambiar, quiere realizar cambios y que quiere tener logros, la clave está en mantenerse no emitiendo opiniones. Cada vez que nosotros emitimos opiniones, de alguna manera podemos contaminar a la otra persona con lo que son nuestros pareceres. Entonces, lo interesante en esto es mantenerse haciendo preguntas que puedan abrirle la cabeza a las personas. El libro está encarado de esa manera. ¿Y en el caso de ser contratado uno de ustedes por una empresa, ahí sí hay que decir las cosas? De lo que se encuentra, ustedes se van reuniendo con la gente y bueno, y ustedes van viendo qué potenciales hay y qué potenciales no hay. Sí, nosotros con las empresas hay un punto que es muy importante. Nosotros lo que hacemos es tenemos un contrato de confidencialidad con la persona con la cual estamos hablando. Podemos definir que la persona esa haga presentaciones a sus superiores de la forma que le parezca, pero nosotros mantenemos confidencialmente lo que hablamos con esa persona. Con el cliente, le llamamos nosotros, o coachee, como le guste más. Es confidencial. Si él lo quiere revelar,
Perfecto. Nosotros lo que sí hacemos, podemos hablar sobre el proceso, no sobre los contenidos del proceso. Hay una profusa bibliografía allí que muestran el porqué de cada página, además del libro, ¿no? Uh-huh. ¿Hay más de una teoría con respecto a cómo producir el trabajo del coaching? Lo digo desde la más absoluta ignorancia, ¿no? Digo, lo pregunto. Sí, hay muchas escuelas. Eso es lo que hay muchas, exactamente, hay muchas escuelas. Es muy variado. Acá, por ejemplo, una de las escuelas que tiene más aceptación, diríamos, y se ha formado más gente en esto, tiene un nombre rimbombante, ¿no? Y que muchas veces es mal entendido. Se llama coaching ontológico, ¿no? Entonces, es un coaching que el ontos viene de ser, ¿no? Va al ser de la persona. También hay otras modalidades, otras escuelas, coaching sistémico, coaching con programación neurolingüística. Son todas modalidades diferentes que tienen, porque uno puede formarse para realizar el proceso de coaching. Y en la tarea que ustedes realizan se encuentran con un trabajador que puede ser especializado en determinada área de una empresa, pero de repente algunos que son profesionales universitarios, por ejemplo. Sí. Y ahí ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, a la hora de trabajar con distintas formaciones individuales? Las formaciones, básicamente, que puede haber cada persona, no influyen demasiado, porque lo que sí influye es la profundidad de pensamiento que tenga la persona y el compromiso que tenga con ella misma de ir hacia adentro, ¿no? El coaching es una posibilidad de ir hacia adentro, de explorar qué es lo que nos está sucediendo en un determinado momento. Entonces, es bastante independiente si es un profesional o no lo es. Yo he trabajado con clientes que son profesionales y clientes que no son profesionales. Entonces, lo que sí importa es que la persona sea honesta consigo mismo y que se comprometa con el proceso que realmente quiere seguir. Un punto muy importante que nosotros revisamos y que también está allí es definir cuál es la meta que tiene la persona, ya sea en una empresa, en un equipo, en una organización. Lo primero que hay que hacer es definir cuál es la meta, a qué quiero llegar, el logro al cual quiero alcanzar. En el camino, muchas veces nos damos cuenta que ese logro en realidad no era tan así. Entonces, por eso muchas veces que nos embarcamos en cambios, nos falla el compromiso. ¿Por qué? Porque el logro al que queríamos llegar realmente no era tal. Entonces, una de las primeras tareas que nosotros tenemos es aclarar con la persona si lo que quiere es realmente un logro. ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo va a cambiar la vida de esa persona cuando alcance eso? ¿Cómo se va a dar cuenta que llegó a esa meta tan ansiada para la persona? Entonces, son todos puntos previos a que realmente el proceso comience. Por lo que está diciendo, también puede surgir que en el medio o en el comienzo o al final se dé cuenta que no está en la empresa en la que quisiera estar. Absolutamente. Nosotros somos catalizadores de los cambios, ¿no? Aceleramos. Si la persona no le gusta una empresa en la que está, nosotros, y eso es importante, no la vamos a aconsejar en ningún momento, nada, te conviene alejarte de la empresa esta, no estás llegando a tu potencial, eso no es un coach. Lo que sí hacemos es, a través de preguntas, tratamos de explorar y tratamos de hacer que la persona determine realmente qué es lo que quiere hacer. Hay personas que al estar en una empresa, por ejemplo, sienten que los valores, lo más interno de ellas, se lesionan. Están en algo que no les gusta y esos valores se lesionan. Entonces, preguntándole a la persona, ¿no? ¿Qué es lo que le está importando? ¿Qué valora más? ¿Cómo tomas las decisiones? Bueno, contribuimos a que la persona misma en algún momento diga, ¿sabes qué? Mirá, no estoy en el lugar que quiero estar. A veces hay empresas que los contratan a ustedes y esto genera algún tipo de resistencia en la gente, en el uruguayo en particular. Participar con un coach, por ejemplo, con la tarea de ustedes, ¿qué me puede brindar? Porque somos Uruguay, ¿no? Somos Uruguay. ¿Sabes qué? Ha sido percibido esto de dos maneras diferentes. En un primer momento sí hubo una resistencia, como a todo lo nuevo, como justamente como todos los cambios, hay una resistencia. Pero luego esa resistencia se ha ido eliminando, de manera tal que las personas en las organizaciones ahora perciben el que tengas una relación de coaching, en que trabajes con un coach, más como un premio, porque la empresa está invirtiendo en tu desarrollo. Está invirtiendo para que vos alcances los potenciales que realmente tenés y por algún motivo no estás llegando a eso. Entonces, es sí, realmente, ¿no? Es importante que la persona
conozca bien qué es lo que, como te decía anteriormente, conozca bien qué es lo que quiere y poder vencer esas resistencias que pueden estar iniciales, que se dé cuenta que realmente es algo útil. Se lleva herramientas para la vida, no solamente para la empresa. ¿Y las vencen por igual hombres y mujeres o acá hay diferencia de géneros? Generé una sonrisa, porque de repente es mucho más proclive un... Las mujeres son más proclives a entrar en una relación de coaching que los hombres. Desde mi experiencia estoy hablando. Obviamente. No he hecho ninguna estadística en eso, pero por ahora lo que te puedo decir es eso, ¿no? Las mujeres son más proclives a entrar en el proceso de cambio. Con las personas que yo he trabajado más, los hombres, como que tienen más reticencia primero a acudir a un coach, por eso yo puedo solo, lo hago solo esto, y las mujeres son más abiertas en ese sentido. ¿Usted sigue siendo docente en la ORT? Sí, sigo siendo. Sí, ¿esto forma parte de una carrera individual, por ejemplo, o forma parte de otras carreras, el coaching? En el coaching yo lo que hago es brindar un par de talleres que están relacionados, el liderazgo con coaching. Ahí está. Que eso es lo que estamos dando, yo particularmente estoy brindando en la Universidad de Ort. Bien, el libro es un libro que ¿dónde se consigue, por ejemplo? Si hay alguien que nos está viendo. Está en varias librerías, en el Virrey, están en los shopping, por ejemplo, están varias librerías. Sí. Bien, allí lo tienen, allí tienen la en portada, en primer plano, tu mejor versión, descubrir, actuar. Álvaro, un gusto que nos haya visitado hoy. Queríamos que darle una visión más masiva, si es que es posible a través del programa, a un trabajo profesional, metódico. Acá hay mucho laburo de muchos años y mucha experiencia además, ¿no? Lo personal con lo que otros transmiten desde otras partes del mundo. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bien. Vamos a hacer una pausa. Hay una cantidad de temas que están preocupando y ocupando a la información en el país y vamos a venir con eso en instantes. My brother and wife entran en su mar.